Pues para empezar con el tutorial de GitHub, nos vamos a github.com, pulsamos Synapse and Tracing, le pulsamos a Create a Free Account y le llenamos los datos como username, que va a ser usuario de prueba, email address, que va a ser correo de prueba arroba gmail.com, password, que va a ser la siguiente que vamos a introducir, sin de prueba, y pulsamos Create an Account. Ahora vamos abajo a la derecha y pulsamos New Repository, donde ponemos el nombre de nuestro repositorio, que será repositorio de prueba, y no le llamamos los demás campos. Pulsamos Create Repository. Vamos arriba, Account Settings, a SSH Keys, le damos a Add SSH Keys, ponemos el título, un nombre cualquiera, que en este caso es prueba, y ahora a continuación abrimos la terminal y pulsamos y escribimos sudo apt-get install dos guiones, no, guión install guión recommends gui open ssh guión client. Pulsamos intro y se nos descarga el paquete. Abrimos otra terminal y pulsamos ssh guión keygen guión t rca guión C mayúscula más el correo que hemos usado para nuestro repositorio, que va a ser correo de pruebas arroba gmail.com. Pulsamos y se nos gener y ahora nos pide introducir una contraseña, la introducimos y se nos genera la clave. Generará varios archivos tipo pub, host y rca en una carpeta llamada .ssh, así que nos vamos aquí y abrimos el que pone id barra baja rsa.pub. Abrimos el archivo, copiamos todo lo que hay en su interior, lo ponemos en el campo key de la página web y pulsamos OK. Nos pedirá pedir la contraseña de nuestro usuario para confirmarlo y ya tendremos generado la SSH key dentro de nuestro repositorio. Nos dirigimos ahora a una terminal y creamos un fichero al que llamamos GitHub. Después, en cuanto esté creada, nos dirigimos a ella y creamos otro archivo dentro de ella, pero con el nombre de nuestro repositorio. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es introducir un archivo, que en este caso va a ser de Java, y ponerlo dentro de esa carpeta. Abrimos Bin, editamos un archivo. Hay que hacer todos los procesos para hacer el... Lo guardamos. Y ya está dentro. Ahora ejecutamos git escribiendo git init. Y tras arrancarlo, añadimos el archivo al repositorio escribiendo git add más el nombre del archivo que es factorial.java. Y tras hacerlo, escribimos git commit m y en este caso, entre doble comillas, primer commit en nuestro caso. Ahora, a continuación, escribimos git config espacio doble guión global espacio user.name con nuestro nombre con el que hemos creado el repositorio. Más, ya sin introducirlo, git config doble guión global espacio user.email más el email que hemos puesto con el repositorio para configurar el nombre y email del usuario. A continuación escribimos git remote add origin git arroba github.com más nuestro usuario barra y nuestro repositorio para añadir nuestro fichero que acabamos de crear en el repositorio externo. ¿Qué es eso? Pues escribimos git push origin master y con esto hacemos un push, que lo que significa es poner el repositorio local en el remoto. Tras ejecutarlo,
nos dirigimos a la página web de GitHub, volvemos a la página de inicio, nos vamos a nuestro repositorio que habrá aparecido abajo, usuario de prueba, repositorio de prueba, y vemos que ahí está nuestro archivo con el tiempo en la que hemos tardado en editarlo y quién lo ha creado. En el caso de que queramos de que otro usuario se quiera conectar a nuestro repositorio, lo primero que tenemos que hacer es irnos a una terminal y crear un nuevo archivo por el nuevo usuario. Vamos a la página web de GitHub y en nuestro repositorio nos vamos a la sección de admin y pinchamos sobre Collaborators. Aquí, en el campo, ponemos el nombre del usuario que queremos añadir, que previamente tiene que estar registrado en GitHub. Le añadimos, lo copiamos el enlace y a continuación vamos a la terminal e iniciamos Git. Sí, ¿qué dice? Y desde aquí escribimos git config doble guión global espacio user.name, el usuario nuevo que acabamos de añadir para añadirlo al repositorio, y git espacio clone espacio git.github.com, el usuario que queremos añadir más el repositorio. Ahora vamos a la carpeta del repositorio clonado. Abrimos el fichero que teníamos antes y lo cambiamos. Le cambiamos un poco y lo guardamos. Ahora escribimos git add más el archivo para añadir el archivo. Así como git status para comprobar si ha habido cambio en el repositorio. Escribimos git commit guión m entre comillas versionado en este caso para salvar los cambios, y a continuación escribimos git branch más el nombre que queremos darle, que en este caso es rama de prueba, para crear una nueva rama. Escribimos git checkout para la rama nuestra, que es rama de prueba, para cambiar de rama. Creamos un archivo que lo vamos a llamar realme con el bin. Y aquí ponemos cuatro cosas, como cualquier cosa que queramos, para demostrar de que este fichero sería reconocido por GitHub. Guardamos el archivo. Y ahora a continuación escribimos git status para comprobar que hemos guardado los archivos. Escribimos git add y el readme al archivo original y escribimos git status para ver los cambios que acabamos de hacer. Guiones. Volvemos a escribir git checkout master para cambiar a la rama principal. Y entonces escribimos git merge más la rama de prueba que teníamos para combinar ambas ramas que teníamos. Ahora escribimos git log doble guión one line espacio doble guión graph para ver todo lo que ha estado sucediendo de cambio y demás. Y a continuación ponemos git tag guión a v1.0 g guión versión para poder escribir tag de descripción. Lo guardamos, escribimos git fetch git remote guión v y git fetch origin para poder ahora a continuación actualizar el repositorio remoto con el archivo, y escribimos git pass origin master para subir los archivos que tenemos en el repositorio local al repositorio remoto. Tras ejecutarlo, volvemos a la página web, vamos a GitHub, nos salimos de nuestra cuenta y entramos con el
otro usuario. Estos procesos llevan un poco de tiempo, pero cuando se hacen esos servicios, entramos como el otro usuario, escribiendo nuestro nombre de usuario más la contraseña del repositorio. Vamos abajo a la derecha a nuestro repositorio y veremos que el repositorio que teníamos al principio ha sido modificado por nuestro usuario que estamos usando ahora mismo, por colaboradores. Hace 4 minutos, que fue lo que se tardó. Y básicamente aquí termina el video tutorial de sobre GitHub y ahí se ve que ha sido cambiado el archivo y todas esas cosas. Este video tutorial ha sido creado por Antonio Cañas Poblete y doblado por Rafael Bravo Cañas.